Mi afición por los coches comenzó desde muy pequeño, cuando mi padre corría con coches de carreras y yo lo acompañaba con él a todos los circuitos. Ahí empezó a ser una afición compartida. En cuanto tuve la edad, me inicié en el mundo del karting y mi afición fue en aumento hasta el momento que me saqué el carnet de conducir y los coches empezaron a ser un modo de vida. Con 17 años, mientras estudiaba mecánica, ponía a punto un 33.700 QV que tenía mi padre guardado en un garaje durante 15 años. En cuanto tuve el carnet de conducir, saqué ese coche a la calle y fue un momento bastante especial para mí. Durante 2 años utilizando el coche familiar y aquel 33 que todavía conservo con mucho cariño, empecé a buscar coches que comprarme dentro de mi presupuesto, desde Sassos, Clio Sport, a BMW S36, Nissan S13, y se me cruzó en el camino este 147 GTA. Al poco tiempo de estar utilizando el coche me empezó a llamar muchísimo la atención y me puse en contacto con el club GTA y me empezó a decir qué hacer con el coche y qué mantenimiento llevar. Es un coche muy peculiar, ya que es la última evolución de Giuseppe Uso, de ahí su nombre del motor. El coche se tuvo que reversionizar todo el frontal para las entradas de aire y dejar respirar el V6. La verdad es que el coche, entre el radiador de aceite de serie y todas las entradas de aire que tiene, no tiene ningún problema de temperatura. Pero sí es normal estar escuchando el electroventilador en cuanto paras y dejas el coche un poco al ralentí. Se fabricaron 5.029 unidades en total de 147 GTA, de las cuales 4.025 eran de cambio manual y 1.004 de cambio robotizado self-speed. Dinámicamente no es un coche especialmente rápido, pero sí es un coche muy divertido de llevar. Es un coche que no va nada filtrado, no está estudiado electrónicamente, el sonido de escape es diferente, la dirección es excesivamente corta, viene bien tanto para un tramo de montaña, pero para salir de un parking es mortal. El sonido del escape te hace subir la radio, incluso no escuchar al copiloto. No tiene casi electrónica, tiene un V6 metido en un chasis que no estaba pensado para un V6. En el momento en el que te montas en el coche y arrancas el motor, empiezas a escuchar el gorgoteo al ralentí, te sientes en un coche especial. A la hora de conducirle, en curvas lentas tienes el culo tiende a redondearte y en curvas rápidas empiezas a tener un buen ángulo. Respecto al peso que tiene y teniendo una versión de frenos 330 y una buena pastilla, los frenos son perfectos, paras el coche donde quieres y el tacto de freno es muy duro y fuerte. La dirección, a la vez de ser súper corta, no llega a una vuelta de volante para cada lado, es súper directa a la hora de tomar un tramo de curvas y a la vez de que tienes que hacer 30 maniobras al salir de un parking. El motor, muy lleno desde abajo, te hace aprovechar desde la primera revolución hasta la última con un par constante. El esquema de suspensión de doble brazo delantero y más person detrás hace que, respecto a su peso, el coche sea bastante ágil en zonas reviradas. Un arrastrapata divertido y eficaz. Mis amigos, cuando vieron otro Alfa en casa, me miraban con cara rara y me dijeron que tuviese el número de la grúa en favoritos. Cuando asistí al evento del Club GTA en Motorland y pones el coche al límite en un circuito, empiezas a ver de qué peca el coche y en qué condiciones está todo. Después de ese evento decidí desarmar el coche, hacerle un mantenimiento básico, cogí tal calentada en circuito que paré el coche, le desarmé, compré todo y lo metí. Fue más o menos así, en plan la suspensión, el no sé qué, el no sé cuántas, y luego lo monté todo junto. O sea, yo no llegué y dije ahora pongo la suspensión, ahora pongo el autolocante, no. O sea, yo bajé la cuna, encasquillé la cuna, puse silenblock, puse todo y lo puse todo junto. O sea, no poner una suspensión KW variante 3, ajustarla al gusto, silenblock de poliuretano, strong flex, sacar la tapa de registro, cambiar el grupo por un diferencial autolocante quai, ya que por recomendación, en estos coches, el diferencial de serie tiende a romper y acabar con la vida de la caja. No interesa que se rompa la caja, ya que las carcasas de cambio son muy difíciles de conseguir y el recambio está muy caro. Al igual que los detalles específicos de este modelo, estéticamente sobre todo para golpes, taloneras. Al final, gracias a una compra conjunta, hablando con los distribuidores de Scorpion, tuvieron una inundación en el almacén y se inundaron todas las líneas de escape de Alfa Romeo y tuvimos un gran descuento en el tema de las líneas de escape.
Después de un año usando el coche en circuito, tramo de montaña, disfrutando de él, cuando fui a asistir a unas tandas en el Jarama, al salir de casa se me cayó una puerta y me arañó parte de la aleta. Y ahí decidí pues, darle un cambio estético y pintarle entero. Puse el alerón cap y el spoiler delantero. Gracias a este coche he conocido amigos que comparten la misma afición y están para ayudarte en cualquier momento. Incluso comprarme un MX5K para rodar en circuito y conservar este, ya que las normas de contaminación que nos están poniendo ya va a ser imposible fabricar un modelo en producción como este. Soy Javier Ugalde y este es mi 147 GT.